Tenemos un encuentro muy especial, Juan Martín, con Jorge Alarcón y con Pepe Freire, dos personas de la radio, dos personas muy vinculadas a la música desde la difusión, podemos decir, que va a estar bueno porque vamos a poder tener una mirada o una pintura de cómo se veía y cómo se escuchaba la música en el siglo XX, ¿no? Así es. Bueno, la verdad que sí, un gusto recibirlo. Bueno, placer, y vamos, bueno, a escuchar un poco de que nos cuenten. Por ahí para nosotros, algunas generaciones más jóvenes, bueno, siempre interesante encontrarse con las personas más grandes que nos cuenten un poco cómo es que esto que decía el Cari, cómo se vivía la música, bueno, partir un poco de lo que ha sido su entorno familiar, cómo es que se acercan a la música, qué música se escuchaba, la música grabada, música en vivo, los bailes, bueno, como para tener una idea, seguir teniendo una idea de nuestra historia gualeya. No sé, Cari, ¿querés? Sí, bueno, ¿cómo es la vinculación de ustedes como hombres de radio, como periodistas, por decirlo así? ¿Cómo se vinculan con la música desde pequeños? ¿Había, digamos, ambiente musical en su casa? ¿Era un ambiente de músico? ¿O era una cuestión natural, digamos, de que en todas las casas hubiera músicos, digamos, para claro. Bueno. Sí, en el caso mío se escuchaba mucha radio, la televisión no existía, o sea, existió a partir del año 52, pero acá Gualeguay vino recién en el 53. Pero en esa época, al principio de los 50, se escuchaba radio permanentemente en mi casa, la radio de Buenos Aires, sobre todo Radio El Mundo, que era una de las radios por excelencia más popular, y muchos números en vivo, porque en esa época en las radios existían muchos números en vivo, sí, ¿no? Y sobre todo tango, se decía jazz, pero en realidad era más música tropical que ese tipo de música. Y después un poco de música folclórica, también ya habían empezado la música folclórica, movimientos folclóricos con los chalchaleros y todo lo demás. Ya en esa época, en 52, 53, ya se escuchaba. Así, había programas muy emblemáticos, como Doctora Tango Club, por claro, ejemplo. Claro, también, ¿eh? exacto. Estaba de 20 a 20 y 15, todos los días, de lunes a viernes, y la orquesta por excelencia era la orquesta de Alfredo de Angelis, y solamente que tocaban tres temas, porque en 15 minutos no tenían claro, más tiempo, sí. Pero era todos los días, por supuesto iba gente, público. Los estudios que hoy son de Radio Nacional, ahí en Maipú 555, unos estudios extraordinarios, porque esos estudios los construyó un ingeniero de la RCA Víctor, que la trajeron cuando se hizo Radio del Mundo en el año 35, la trajeron directamente de los Estados Unidos, a los ingenieros de la RCA Víctor. Una copia de la BBC de Londres. Impresionante. Para los estudiantes de
de radio precisamente, el edificio ideal de radio fue precisamente ese de Maipú 555. ¿Por el caso tuyo, Pepe? Por orden alfabético, para no descubrir las edades, empezó Jorge. En el caso mío fue también algo similar a lo de Jorge, pero además mi padre era profesor de violín, había estudiado en la escuela de don Fidel Díaz, pero después se dedicó a su profesión de abogado, pero Fidel Díaz, siempre, perdón, era un músico de acá, de Uruguay. Claro, era profesor de música de acá y tenía una escuela de música y formó una orquesta sinfónica que daba recitales en el Teatro Italia para las fechas patrias y todo eso, con el alumnado. ¿Estamos hablando de qué año? Los años 25, 26, 27, la época del cine mudo. Cuando el cine mudo, el que ornamentaba la película y le daba ambientación, era el pianista o la orquesta que seguía las imágenes de cine mudo. Recién en el 33 llega el cine sonoro. Y aquí en Gualeguay cuentan la historia, y me han contado a mí, y llegaron grandes profesores de música, precisamente contratados por la empresa del cine Variedades y del Teatro Italia. La empresa Variedades y el Teatro Italia, un maestro Landazábal, que aparte de amenizar las películas con su piano, puso una escuela de música. Y como no existía antes del 30, no existía ni la radio, ni la música, o el que tenía algún tocadisco era muy prohibitivo, entonces en las casas se hacían las orquestas, la música. Siempre había un piano. O fíjate que en todas las casas generalmente tienen un piano. ¿Por qué? Porque se estudiaba piano, el otro venía con el violín, otro con un clarinete, con el bandoneón, y se formaban una orquesta y se hacían las grandes veladas y tertulias del fin de semana. Música casera. En las casas de familia. En las casas de familia. Y ahí, por ejemplo, que ustedes contaban el hecho de que la radio recién se estaba como imponiendo un poco. Sí. El repertorio que se tocaba en vivo, ¿respondía como a qué? Porque hoy como que la radio impone mucho como ciertas modas. Claro, pero en ese momento si imponía, la radio... Imponía los temas del momento. Pero el tango que estaba en su apogeo fue el que brilló precisamente en los años, como decía Jorge, en el 35 nace Radio El Mundo. Pero ya antes estaba Radio Splendid, Radio Belgrano, que eran las radios cabeceras. ¿Por qué cabeceras? Porque tenían onda corta, le habían autorizado las ondas cortas para que se escuchara el mensaje de esa radio en el mundo. Vendía a ser como el internet. Además, don Jaime Yanquerevich inventó las filiales en todo el país de Radio Belgrano. Después lo hizo Radio Splendid con la cadena Splendid y lo hizo Radio El Mundo con la red Azul y Blanca. Filiales que fundaban, le daban todo el material, digamos, don Jaime Yanquerevich ponía en la casa donde se iba a instalar la radio filial, en este caso de Radio Belgrano, la equipaba íntegramente Radio Belgrano, con la condición de los horarios picos, es decir, de 12 a 14, de 20 a 22, 23, eso lo determinaba el director, tenía que conectar con la radio cabecera, que era Belgrano, o Splendid, o El Mundo. Bueno, yo lo que quería decir y apuntar, o agregar, es que precisamente, digamos, este fenómeno de la radio tiene que ver, digamos, con una persona muy vinculada con Gualeguay, que es Enrique Telémaco Cusín. Exactamente, ¿no? Señor, claro. Uno de los integrantes de los Locos de la Azotea. Los Locos de la Azotea. Claro, la primera transmisión de radio. La primera. Pero ya estamos hablando, digamos, de una etapa ya pasada, porque era la radio Galena, digamos. Exacto. ¿No? Ya estamos hablando de la otra tipo radio, que ya era, ¿cómo es este? La radio colectiva. La radio colectiva, digamos, ¿no? Claro. Sí. El teatro en la casa, le decían, esa cajita de madera o la capilla esa, sí, grande. Porque empezaban con los radioteatros y seguían con... Generalmente eran todas las transmisiones con espectáculos en vivo. Sí, exactamente. Sobre todo las orquestas. Las orquestas. De tango y de jazz, como yo te digo, que no era jazz. Salvo uno o dos, como la Jazz Casino, alguna otra orquesta, además eran... Sí, pero hacían orquesta... también la música argentina. Vendría a ser lo que ustedes llaman el rock nacional, ese era el jazz nacional, ¿no es cierto? Lo que hacían muy buenas orquestas, el ritmo, ¿no? Sincopado, cha-cha-cha, bolero, música tropical, foxtro, claro. Precisamente, música entonces tropical. Eso era, digamos, como para redondear esto, es la típica y la característica. Exacto. ¿Eh? O típica y ya, como dice Chico Navarro. Típica y ya. Claro. Típica era tango, valses, milongas. Claro. Y lo que era, digamos, la característica tenía que ver con eso, con el jazz, claro. Foxtrot, exacto, bayones, dijimos. Exacto, por ahí, ¿no? Música tropical. Música tropical.
Bien, o sea que estamos conversando de que la radio jugaba un papel fundamental en cuanto a la difusión de la música, pero ¿cómo se vivía la música socialmente en Gualeguay en aquella época, década del 40, del 50? A través de la radio y a través también de los espectáculos con músicos en vivo, sí, que se hacían acá en Gualeguay, por ejemplo, en la vieja confitería del gas. Ajá. Traían números artísticos en vivo, y allí acudía la gente en invierno. Y en verano estaban los clubes. Sí. PH se hizo grande ya a fines de los años 40 a través de las grandes reuniones bailables que hacían con el número artístico del momento. BH lo trajo en el año 49 nada menos que Antonio Tormo. Ajá. En su pleno apogeo, un día lunes. Porque había baile cualquier día, porque el día lunes era mucho más barato el caché que cobraba, claro. sí, Antonio, sí, sí, Tormo, que un sábado, un domingo o un viernes. Además, que BH en ese momento estaba abierto. Claro, estaba, tenía el teclado. Estaba, claro. ¿Dónde está? Pero era la cancha abierta, digamos, claro, con las instalaciones. Claro. Y bueno, como supuestamente sería la mayoría de las clubes en aquella época, sí, ¿no? Sí. Los grandes bailes de BH fueron ahí, pero BH se fundó en la antigua Casa Beresierto, es decir, sí, en la calle Palacio y Moreno. Ahí se fundó BH, ahí estuvo. ¿BH qué quiere decir BH? Piso Hermano. Desde el 27 hasta el 46 que compraron el predio de donde está actualmente. Okay. Y precisamente Antonio Tormo fue uno de los primeros que hizo el show musical. No estaba, porque la gente estaba acostumbrada que venía el artista y hacía tres presentaciones. O sea que estaba toda la noche. Sábado, viernes, domingo. Tormo hizo 45 minutos. Y la gente dice, cantó 6 y se fue. Claro, porque él estaba contratado para 45 minutos. Antonio Tormo ya en el año 49 hizo Gualeguaychú, La Roca y Gualeguay. Esa misma noche. Qué bárbaro. Bueno, y aparte de Antonio Tormo, Si seguimos con la lista, hay una cantidad Casino, de gente. Sí, bueno, Oscar Alemán estuvo en Gualeguay, Castillo también. La confitería del gas primero. La confitería del gas primero que Tormo, claro. Bueno, pero también, digamos, Castillo, comentando fuera de cámara, también estuvo el maestro Horacio Salgán. Acá, en este club. Acá en el club social. Ya más acá. Más acá, sí. Ovaldo Pugliese también, pero más acá. Ovaldo Pugliese en Gualeguay Central, pero ya. Más acá en el tiempo. Mucho más. En esa época de la que estábamos hablando, el apogeo de esos artistas se debía como aquí a su a la gran difusión. A la gran difusión que hacían precisamente la radio. La radio siempre tenía que ver con el carácter bailable de la música. Claro. Sí, Jorge nombró el Cristóbal Tango Club, que fue una audición que se creó precisamente para completar 15 minutos. Y 15 minutos después, los Pérez García. El famoso Pérez García, que era los problemas. A tal punto que hasta el día de hoy, a cualquier tipo problemático, persona problemática, tiene más problemas que los Pérez García. Claro. Quedó ese refrán. Y precisamente el Gloctora Tango Club lo funda Alfredo De Angelis, y la gran popularidad que tuvo De Angelis fue precisamente por este espectáculo de Gloctora Tango Club. De Angelis debe ser, junto con Darienzo y Canaro, los que más grabaron en el disco, siendo un nombre menor tanto a Darienzo como a Canaro en cuanto a popularidad. Sin embargo, grabó muchísimos discos por la gran popularidad de ese programa. Y Antonio Tormo, precisamente, fue otro fenómeno social gracias a la radio y gracias a otra gran audición que fue cabecera acá en Gualeguay, Radio Belgrano, que fue la audición federal que estaba los domingos al mediodía y que tenía como artista exclusivo Antonio Tormo, también lo tuvo Alberto Castillo, a Nicola Paone, que viene a ser de los italianos el primer adelantado con la música beat, digamos, que traía Nicola Paone. Y la audición federal fue tan popular que organizó un concurso federal. Primero era con el jabón manuelista, con todos los productos federales, y después escondieron una fragata. La fragata era la mayor denominación peso moneda nacional, 1000 pesos, sí, en la calle y en barrio y en ciudades. Y le tocó a Gualeguay porque tenía viajante acá de Federal en Gualeguay. Escondieron allá por el año 53, 54, que fue todo un suceso, los 1000 pesos de Federal.
Pero fíjate, bueno, vos que ese formato después se siguió repitiendo, porque en la década de 60 también, digamos, en algunos de los programas ómnibus de los sábados, también vinieron escondiendo, digamos, sí, sí, sí. Bueno, me acuerdo que estaba, digamos, a la vuelta de mi casa materna, en casi el 9 de julio, estaban las cámaras, me acuerdo. Sí. No hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Yo siempre digo que lo que hace Tinelli con Si lo sabes, cante, es una ampliada, por supuesto, y mejor producida, que lo que hacía Galán, primero en radio, sí, y después en televisión. Si lo sabe, canta. Sí. Antes de salir del tema que veníamos hablando de la música en vivo y la música en radio, o un poco más referente a lo de la música en vivo, que hablaban de por ahí un poco de lo que era al aire libre o en lugares cerrados. Claro. Pero en esa época, pregunta más joven, adolescente, ¿cómo amplificaban esa música o se tocaba sin amplificación? No se había Era, de cierta forma, medio rudimentario, pero o sea, había. De acuerdo a la época, por claro, supuesto. Había, precisamente, había cada el sistema, cada uno de los que mejor, pero en BH surgió el gran problema de la acústica cuando viene el techo, claro, en el año 63 por el techo, claro, y ahí empezaron a trabajar con el problema de la acústica. Claro. ¿No? ¿Por qué? Indudablemente, si vos traes un artista, por ejemplo, un solista, un cantor, ustedes que actúan y no tienen buen sonido, es fundamental. Bueno, Jorge, hablábamos un poco de lo del tango y por ahí a mí particularmente me interesaba también saber en esa época cómo se vivía o cómo se venía proyectando la cuestión de la música folclórica también, y bueno, eso, porque se ve indudablemente que al tener esa llegada de la radio desde Buenos Aires, el tango pegaba muy fuerte, pero después cómo va irrumpiendo. Sí, yo recuerdo una audición que hacía mucho por música folclórica, se llamaba de Mañanitas del Campo, que estaba en Radio del Mundo, de 10 a 12, creo que un programa que no era muy común hacer programas extensos de la radio en esa época. Yo hablando del año 50 y pico, 52, 53, y los conjuntos que tocaban los hermanos Abrón, los hermanos Ábalos, claro, que era más para bailar folclore. Claro, que sí, cosa. Pero siempre... Después irrumpe los chalchaleros, ahí sí, claro, ya claro, ahí comienza una especie de revolución dentro del folclore, de la música folclórica, sobre todo la música vocal folclórica. Si bien es cierto, los chalchaleros arrancan en 1948, pero en la radio de Buenos Aires piensan a los 2 o 3 o 4 años más o menos, 51, 52, empiezan en Radio Buenos Aires, claro, y ahí comienzan a hacerse conocer, bueno, después vienen las grabaciones en la RCA Víctor y bueno, ahí trasciende. Y hasta, ¿no?, ese momento no había mucha música grabada de folclore. Sí, de folclore había muy poco. Había, sí, fíjate vos que en esa época ya estaba, por ejemplo, ya se conocían grabaciones de Chamamé, del trío Cocomarola, mirá, Cocomarola CGLD. Claro. Ya en esa época, claro, en el año 50, 51, 52, 53. Claro. Fíjate vos. Eso es otro también, porque siempre dentro de... Y para Gualeguay, un gran honor, porque tuvimos dos gualeyos integrando el trío de Don Tránsito, como un grande de la música. Pero claro, claro. Y eso porque también sorprende, porque siempre cuando uno habla de folclore, siempre la cabeza sola le remite a la cuestión más norteña, como sí, que había sí, una cosa de producto también, sí, de vender el claro, folclore como esa cosa. Y bueno, lo que pasa, toda la revolución, evidentemente los salteños impusieron mucho, pero claro, también tenían autores como Leguizamón, Perdiguero, Leguizamón, Castilla, en fin, dávalo, claro, dávalo, era impresionante. Y junto con eso, bueno, después aparecen los fronterizos, claro, que otra cosa distinta a lo de los chalchaleros, claro, que ya tomaron un boom más importante, que llegamos a la década del 60, donde fue quien andaba con una guitarra bajo el brazo haciendo folclore no estaba claro, en onda, claro, digamos, ¿no? Claro. Y aparecieron todos los conjuntos, bueno, los de Salta, los tucutucu, los cantores del Alba, los trovadores, en todos los conjuntos que ya se fueron más conocidos. Claro, o sea que indudablemente la radio también desde aquel momento ha ido como imponiendo o marcando ciertas modas, porque antes de esta explosión del folclore, acá no se escuchaba mucho folclore, no. ¿O vos tenés recuerdo por cuentos de que...? No, mi padre yo recuerdo que le gustaba mucho el folclore, seguramente por eso Mario salió así tan defensor de la música folclórica, pero a mi padre le gustaba más escuchar, ¿sabes lo que le gustaba mucho escuchar a mi padre? Los payadores. Claro. A los payadores le encantaba, escuchaba la radio uruguaya con los payadores. Claro. Uruguayo le encantaba mucho.
también le gustaba el tango, por supuesto, desde ya, pero de las dos pensé que se inclinaba más por la música de raíz folclórica. Claro, claro. ¿Y la música entonces del litoral aparece junto con el con esa claro, onda del folclore o no, demora un poco? Salvo el caso que yo te decía de Comarola, con Comarola, después ya la música del litoral aparece en la década del 60, cuando aparecen varios conjuntos, incluso conjuntos como Los Fronterizos, que incorporan música, le llamamos música litoraleña, pero en definitiva el rey claro, chamamecera, porque claro, el ritmo claro, era chamamé. Entonces tiene música litoraleña. Claro. Después aparece el Cholo Aguirre, aparecen todas esas intérpretes de música litoraleña, bueno, Ramona Galarza, que fue una grande exponente. Claro. Y allí se comienza a dar una especie de, yo no diría resurgimiento, sino de aparición, digamos así, de la música de nuestra tierra, ¿no? Claro, claro. Lo interesante es cómo la radio, sea cual fuere los géneros musicales, estaba como siempre apegado a lo que tenía que ver con la música de raíz argentina, ya sea más ciudadana como el tango sí, o el mismo folclore. Sobre todo hasta la década del 60, después ya con la aparición de la nueva ola ya la cosa empieza claro, a cambiar, claro, ¿no? Y también a partir del año 61, 62, después de la aparición de los Beatles, todo eso, a través de los discos, claro, los Beatles nunca estuvieron en la Argentina, claro, a través de los discos se fue imponiendo otra cosa, ¿no? Claro, ¿cómo será eso de donde la radio empieza como, en qué momento a difundir otras músicas y eso en ese, bueno, ahí lo estaba diciendo, ¿no? En esa década más o menos. Claro, sobre todo la década del 60, a partir de que se... Anteriormente se difundía, pero hay un detalle muy importante que hay que tener en cuenta. No nos olvidemos que durante varios años, la década del 40, estuvo la Segunda Guerra Mundial. Claro. Es una de las cosas que por ahí algunos, si bien es cierto, se seguía haciendo, por el caso del jazz, por ejemplo, claro, se seguía haciendo el jazz, pero muchos intérpretes ya, o mucha música ya no se producía porque estaba en la guerra. Claro. No solamente Estados Unidos, también todos los países de Europa. Entonces, claro, la producción discográfica había disminuido notablemente. Claro, claro. Entonces, todo lo que se producía en la Argentina. Pero, no obstante ello, acá siempre se difundió ya, por ejemplo, intérpretes como Benny Goodman, Glenn Miller, Louis Armstrong, la radio lo difundía. Claro, claro. No con la asiduidad que se difundía el tango, pero sí se difundían. Había claro, programas que difundían ese tipo de música, ¿no? Y ese tipo de intérpretes que además era un genio. Claro. No, lo preguntaba porque hoy notablemente como que la cosa es totalmente al revés. O por lo menos no en todas las radios hay espacios donde difundan buenos intérpretes de música folclórica sí, y de tango sí, o de música argentina. Sí, que, sí. Desde sí, mi punto de vista siento que no es lo más común poner sí, una radio sí, y cierto, escuchar sí, sí, y uno cuando... Sí, tenés que luchar, hay que luchar mucho con eso, ¿no? Claro. Porque cuesta mucho poder por ahí cambiar esos gustos que hago.